Bueno, arratsaldeon guztioi, egotzenek esan duen bezala Floren ezin izan da ona etorri arazo batzu diela medio, baina bueno, utxune horrekin eta katarroak uste badigu hitzaldia egingo dugu. Lehenik eta behin Alban Ogirak hartuko du hitza, bera Galiza Zenpreko kidea da, fundazioko kidea, zuzenbidean doktorea eta irakaslea, eta gero Carles Rierak hartuko du hitza, bera soziologoa da, Siemeneko presidentea, eta behin eurek eren esposaketa egin eta gero, ba, bueno, galdera txanda bat irekiko dugu, bai nik eta bai zuek galderak egiteko aukera izango dugu, beraz, bueno, bi ordu hauetan ia zerbait ateratzen dugun, eta eskerrik asko tortzeratik. Si quieres, Alba, puedes empezar. Arantzaleon, buenas tardes. Gracias por la invitación y sentimos los dos no hablar en euskera, pero vamos a intentar después de este tour mejorar algo, por lo menos decir algo más que esto que acabo de decir. Y bueno, yo voy a hacer una intervención un poco que enmarca la situación en la que estamos y esas preguntas que hace el título de si crisis de régimen o crisis de Estado, que después va a abordar también Carles más en detalle. Entonces, en principio, la forma de enmarcar el contexto en el que estamos, el momento en el que estamos, explicar un poco también a dónde conduce y cuáles son las decisiones políticas que acompañan al momento de crisis económica que estamos, yo creo que hace conveniente echar una mirada a lo que sucedió en la Unión Europea en los últimos años y cómo condiciona parte de la situación política interna y de las decisiones que se están tomando internamente, pero en las que también tiene incidencia lo que hizo en su día el PSOE, lo que hace ahora el Partido Popular, para dar respuesta a la pregunta que da título a esta sesión. Entonces, cuando arranca la crisis económica, es un poco la reflexión que se hace. En el momento inicial era que hacía falta una mayor intervención en la economía y ponerle coto a los desmanes que hacían las grandes empresas, sobre todo las entidades bancarias, que habían provocado la burbuja financiera. Pero, curiosamente, nada de eso sucedió en estos últimos 6-7 años, sino que, al contrario, la cruzada neoliberal parece que se acentuó y que una reflexión que se hacía hace unos años, que Europa tenía un modelo económico dirigente, pero que dejaba a los Estados decidir sobre su propio modelo social y ahí no se metía, pues parece que en los últimos tiempos se le da una vuelta a eso y Europa también decide que hay que meterse en lo que hacemos en política social en los distintos Estados. Y por ese, y para ilustrar eso, para ver que eso está sucediendo, no hay más que hacer un repaso a cuáles son los consejos imperiosos que nos dio la Unión Europea en los últimos tiempos. Desde el cambio de la Constitución española para introducir ese artículo 135, que da prioridad al pago de la deuda frente a cualquier otro gasto, incluido el gasto social, hasta obligar a tomar medidas en relación con la edad de jubilación, hasta todas las medidas relacionadas con la modificación de las pensiones y de la previsión social en relación con las pensiones, hasta esas medidas que en todos los países que estuvieron en situación de crisis parecida a la nuestra, como son Portugal, Grecia, Italia, etcétera, y aquí también de librarse de una parte de los empleados públicos que, como sabemos, una buena parte de ellos prestan servicios ligados al estado de bienestar, médicos, profesores y profesoras, personas que trabajan en los servicios sociales y la última, gota que llega a eso es la reforma de la ley de reforma y sostenibilidad de las administraciones locales, donde se retira la competencia municipal en materia de servicios sociales como un paso previo a privatizar una buena parte de los servicios sociales de titularidad municipal. Bueno, pues todo esto
son muestras de cómo la Unión Europea en los últimos tiempos adopta una posición activa de combate del estado de bienestar, del estado social, y se acaba aquel status quo que dejaba a cada uno, mientras cumpliera los otros deberes, pues que hiciera de su casa lo que quisiera en materia social. Esa decisión europea de tomar cartas en las políticas sociales de los Estados no está desconectada en absoluto de la cara cada vez más de Europa de los mercaderes que adopta la Unión Europea también en los últimos años. Las grandes corporaciones mundiales, esas grandes corporaciones que invierten en bolsa, que pierden en bolsa en el momento en que hay la burbuja en el año 2007-2008, ven que una parte atractiva del presupuesto público es ese presupuesto que se dedica a políticas sociales. Es un presupuesto seguro en el sentido de que sea prestado directamente por parte de los poderes públicos a través de hospitales públicos, escuelas públicas, servicios sociales públicos, sea contratado a prestadores privados, que es lo que sucede en los últimos años cada vez más, pues hay una parte del gasto que es muy atractivo porque, como dije en otras ocasiones, todo el mundo pasa por la escuela, todo el mundo enferma en algún momento, todo el mundo necesita en algún momento alguno de los servicios sociales que tienen los estados avanzados. Por lo tanto, esa es una parte del pastel muy apetitosa para esas grandes corporaciones y, de hecho, si estudiamos las cifras de empleo en el Estado español en los últimos años, vemos en sanidad, por ejemplo, que hay un trasvase mientras se está perdiendo sistemáticamente empleo público en sanidad, se está aumentando el empleo público en la sanidad privada. Es decir, que hay estadísticas que publica el Instituto Nacional de Estadística y se puede ver cómo hay un descenso en la curva en el empleo público y un aumento del empleo en la sanidad privada. Bien. Pues esas grandes corporaciones que ven ese apetitoso pastel saben que para garantizarse el acceso a muchos mercados necesitan derrubar fronteras. Y ahí estamos un poco con el argumento que da título a la charla y por lo que creo importante hacer esta introducción. Las fronteras son algo incómodo para esas grandes corporaciones. Las estatales, que digamos, era el primer objetivo en el ámbito de la Unión Europea, pero también las internas dentro de los Estados, las posibilidades de que existan normas o sistemas políticos internos en cada uno de los Estados, es algo que les incomoda porque en vez de tener que contratar una vez pues, todos los servicios sanitarios o un paquete de servicios sanitarios, a lo mejor lo tienen que hacer 17 veces y es algo que estorba más que hacerlo una única vez. Y entonces, desde la Unión Europea se empiezan a dar también instrucciones para limitar las competencias autonómicas en el Estado español, para reducir la complejidad territorial, para eliminar normas distintas en las distintas partes del Estado, normas que están, digamos, lo que representan es la voluntad popular de cada uno de esos pueblos que aprueba o vota a unos gobiernos y decide, por lo tanto, que tengan unas determinadas políticas públicas. Pues bien, en los últimos tiempos, también desde la Unión Europea, hay no solo insinuaciones, sino incluso se contemplan entre las instrucciones que se le dan al Estado español cuestiones relativas a la simplificación administrativa, la eliminación de entes, críticas a esa pluralidad de normas, mandatos en relación con que tiene que haber una unidad de mercado también para los temas de servicios públicos, con lo cual, claramente, la Unión Europea también está tomando una posición activa en cuanto a lo que es el modelo territorial, político, interno de los distintos Estados miembros, pero en el caso del Estado español de forma bastante clara. Con ese panorama a nivel europeo,
Nos encontramos con unos gobiernos en el Estado, en primer lugar el gobierno de Zapatero, los primeros años de la crisis, en segundo lugar los gobiernos del partido, el gobierno del Partido Popular, de Rajoy, que no solo son fieles acatadores de lo que les dice Bruselas, sino que incluso son campeones en el sentido de que se aplican con más ahínco de lo que le pide incluso a veces los textos comunitarios en la aplicación de este tipo de políticas. Y de hecho, en algunas de las cuestiones donde Bruselas simplemente hacía algunas insinuaciones, por ejemplo, en el tema de la estabilidad presupuestaria y la modificación del artículo 335 de la Constitución, es el único Estado que da ese paso de modificar el texto constitucional y dar prioridad a la deuda, y los otros Estados no toman ese tipo de medidas. Es decir, que tanto el Partido Popular como el PSOE, y además lo hacen aliados, se convierten, digamos, en unos campeones del neoliberalismo a nivel europeo y unos rápidos y eficientes, digamos, cumplidores de esas normas que lleva en la Unión Europea, en parte, o en parte no, en la totalidad, porque yo creo que forma parte de su concepción tanto de la organización interna del Estado como del modelo económico. Y entonces eso es algo que está pasando en los últimos años. Y en ese contexto, y un poco para saber cómo podemos contestar a la pregunta del título de la jornada, también en los últimos años hay una cruzada recentralizadora, que tiene como finalidad, por un lado, garantizar ese modelo económico imperante, pero por otra parte, finiquitar incluso el modelo autonómico limitado que teníamos hasta este momento. Ni eso es, digamos, eso es incluso demasiado, tanto para el PSOE en primer lugar, pero sobre todo en la época de Mariano Rajoy, y hay un apretado programa de reformas dirigidos a cambiar un montón de normas para que las competencias autonómicas se queden prácticamente nada. Probablemente en Euskadi la percepción a lo mejor sea algo más limitada sobre el impacto de eso, porque el régimen de fiscalidad y tributario específico a lo mejor parece que atenúa algo el impacto de esa cruzada recentralizadora, pero lo cierto es que las normas aprobadas en los últimos años, en casi todos los casos, son normas que donde había competencias autonómicas introducen, digamos, una entrada del Estado en cuestiones normativas, pero incluso para gestionar asuntos que son de competencia autonómica. Es decir, que el Estado ya no es solo que te establezca el marco normativo, sino que quiere dar la autorización, quiere llevar el registro centralizadamente, por ejemplo, en materia de pesca o agricultura, saber quiénes son los productores, qué barcos están pescando. Es decir, meterse en controlar el día a día de las tomas de decisiones y no solo el marco normativo que ya condiciona más que suficiente las competencias autonómicas. Y eso se hizo de forma, digamos, generalizada. Y voy a dar algunos ejemplos para que nos demos cuenta de la magnitud de los cambios que implican. Por un lado, cuestiones generales que condicionan todas las políticas públicas. El marco de estabilidad presupuestaria, la ley de estabilidad presupuestaria, somete a controles exhaustivísimos del Ministerio de Hacienda a todas las administraciones y, en el fondo, prácticamente permite a Hacienda decidir cuál es el gasto autonómico y cuál no es. Entonces, eso ya es un corsé enorme. En segundo lugar, otra decisión que se toma centralizadamente a través de la ley de presupuestos y que algunas comunidades autónomas recurrieron en su día y se hace anualmente, es el establecimiento de una tasa de reposición de efectivos, es decir, una limitación a la contratación de empleo en el empleo público en relación con las vacantes que se producen cada año. Las jubilaciones hasta este año solo se cubrían en un 10% en cualquier servicio público esencial y en los otros servicios un 0%, es decir, cada vacante quedaba vacante, salvo en sanidad, en educación, donde se permitía que
de cada 100 que se jubilaran se cubrieran 10 plazas. Eso es una forma de condicionar las políticas autonómicas total y además de conducir a la privatización de servicios. Si no puedo contratar médicos pero tengo que seguir haciendo una misma prestación, pues voy a tener que hacer un contrato con una empresa de sanidad privada para prestar esos mismos servicios. Algunos se recortarán, pero algunos se van a prestar mediante prestadores privados. Y eso es una forma de controlar no a los trabajadores de la Administración General del Estado, a todos los trabajadores de todas las administraciones públicas y, por tanto, condicionar esas políticas autonómicas. La pérdida de empleo público, sobre todo en sanidad, en educación, etcétera, en la mayor parte de las comunidades autónomas, también fue enorme en estos años. Se perdieron en las administraciones locales aproximadamente un 7% del personal y en las otras administraciones, pues también llegó en las administraciones autonómicas, me parece que estaba por un 5% del personal. Curiosamente, la Administración General del Estado fue la que menos personal perdió proporcionalmente, estaba en un 1 y pico%. Y también un dato para que nos demos cuenta cuando nos dicen es que las comunidades autónomas gastan mucho, son muy caras. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto eso es falso, el Estado tiene tanto personal en oficinas, o sea, de tipo burocrático, como todas las comunidades autónomas juntas. Tiene 200 y pico mil funcionarios y todas las comunidades autónomas en oficinas, no médicos, profesores, etcétera, tienen el mismo personal. Lo cual es un dato que nos revela hasta qué punto el Estado se negó a reducirse y a dejar que las comunidades autónomas asumieran, digamos, las competencias que tenían en ese ámbito. Bueno, pues a esas decisiones generales de estabilidad presupuestaria, de empleo público, se unen cambios, como decía, en las administraciones locales para eliminar competencias locales y reducir, invadiendo competencias autonómicas, además. Se introducen modificaciones recentralizadoras en materia educativa y lingüística ligada a la educación, en materia de medio ambiente, en materia de agricultura y en materia de acción exterior de las comunidades autónomas, obligando al Lehendakari, al presidente del Gobierno de la Xunta, a que le dé permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer viajes internacionales, para abrir embajadas en el exterior. Es decir, que fue una dinámica en estos últimos 4 años tremenda de recentralización competencial, de invasión del espacio competencial autonómico y de combate en el Tribunal Constitucional de las decisiones autonómicas. Los dos periodos con más impugnaciones ante el Tribunal Constitucional de Normativa Autonómica son 2 años del mandato de Aznar y los 2 últimos años del Gobierno de Rajoy. Pero con una diferencia, hay estadísticas también publicadas, abismal con respecto al pasado. Entonces, ese es el escenario en el que nos estamos moviendo, un escenario que tampoco está separado de las mismas consideraciones o las mismas motivaciones de fondo que explicaba antes. Las grandes empresas a nivel estatal también prefieren tener un único jefe y tener que sentarse a la mesa de un único señor. Y en el palco de Bernabéu se hacen cada domingo negocios. Florentino Pérez, por ejemplo, como dueño de ACS, una empresa que antes era constructora, pero que cada vez más tiene más mercado en el ámbito de los servicios, tiene una red de prestación de servicios en materia de escuelas infantiles, de centros de día, etcétera, impresionante y creciendo. Entonces, ese tipo de empresas son empresas que también presionan para que el presupuesto público esté más centralizado y para que sea para ellos. Y eso está pasando en estos últimos tiempos. Y esto nos lleva a la pregunta y para dejar a Carles un poco su parte. Os decía, ¿qué crisis, digamos, el régimen, qué crisis puede tener en este marco? Pues realmente la única crisis que parece, que se adivina, que parece que puede provocar un cambio en el Estado de calado, yo creo que es la que viene de Cataluña, precisamente. Es decir, que si nos fijamos, toda esta regresión social, esta regresión política, esta
este proceso, prácticamente la contestación más fuerte que ha tenido en cualquier, o la contestación no ha sido excesivamente fuerte para el cambio que hemos sufrido en este tiempo. Y yo creo que el único punto donde las instituciones del Estado parece que están amenazadas en este momento es precisamente con el proceso que estaba llevando Cataluña hasta ese momento. Precisamente por eso yo creo que se despliegan todos los mecanismos del poder público, los judiciales, las insinuaciones policiales incluso o militares, el cambio de monarca, como consecuencia de digamos, esa amenaza que se percibe básicamente de ruptura en el ámbito digamos, político territorial y por parte de Cataluña. Hay quien considera que el momento de ruptura, digamos, el momento de crisis lo que obligaría es a ir a una, digamos, a primero a solucionar lo supuestamente urgente, y lo urgente es lo social, que la situación es muy complicada, y que lo otro es como el postre, pero que primero tenemos que llenar la barriga y que los postres van para después. Mi opinión es que, curiosamente, la emergencia social, o no curiosamente, la emergencia social es una cuestión también de recuperación de la soberanía de los pueblos. Y estos días es una cuestión que sale en Grecia, la cuestión de la soberanía como una forma de solucionar los problemas de emergencia social de ese pueblo en concreto. Y yo creo que en nuestro caso pasa también así. En el caso de Galicia, que es de donde vengo yo, la ausencia de soberanía de nuestras instituciones, la incapacidad para intervenir allí donde se toman decisiones, es lo que está provocando el desmantelamiento de una buena parte de nuestros sectores productivos. En Galicia, nuestro sector naval, hasta hace unos años muy potente, está paralizado porque hay un veto, por ejemplo, a la construcción civil de barcos en determinados astilleros por una decisión comunitaria, pero Rajoy nunca negoció para que ese veto se levantara y podía haberlo hecho, pero no le importamos. Si estuviera un gobierno gallego sentado en la mesa, a lo mejor sabía que le tenía que importar eso algo. La semana pasada, nuestra representante en el Parlamento, a través de Josu Juaristi, porque íbamos en la misma lista, pero en todo caso por unas reuniones que mantuvo Ana Miranda en el Parlamento Europeo, consiguió lo que no había hecho también el Parlamento, nuestro gobierno, ni Rajoy, que fue hacer que un sistema de pesca artesanal que iba a estar prohibido en la normativa europea probablemente no tenga esa prohibición porque descubrieron que esas redes no eran problemáticas. Para eso hay que estar sentado en la mesa donde se deciden los asuntos. Cuestiones ligadas al sector agrario, tampoco estamos ahí para decidir cómo se reparten las cuotas lácteas, cómo se toman esas decisiones. Entonces, el bienestar de nuestra población depende de que haya trabajo en nuestra tierra y esas decisiones necesitan poderes soberanos para participar en esas tomas de decisiones. Por eso entendemos que la soberanía es algo ligado a las cosas de comer, ligado a las tomas de decisiones y a que cada pueblo decida qué es lo que quiere hacer con su futuro. Y con esto dejo mi parte y después podemos tener un coloquio. Ahora le damos la palabra a Carles, por favor. Bien, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a la Fundación de Sortu por la invitación para participar en este debate y en este encuentro. Y para empezar mi intervención ya en referencia lo más concreta posible a la pregunta que nos han lanzado para esta mesa en relación a si hay crisis de Estado o si hay crisis de régimen,
Yo comienzo anticipando la conclusión, y es afirmando que efectivamente yo creo que en estos momentos en el Estado español se dan las dos crisis. Se da una crisis de Estado y se da una crisis de régimen. Pero llegaremos a esto más tarde, al final de mi intervención. De manera general, yo creo que en estos momentos en el Estado español confluyen como mínimo cuatro elementos de crisis o cuatro aspectos de crisis. Por una parte, una crisis global, una crisis planetaria, ¿no?, que es obvia y que es evidente, lo que en algunos foros estamos nombrando como crisis de civilización. Eso por una parte. Una crisis global que es una crisis de la democracia y de la política, es una crisis de la gobernanza democrática a escala internacional, por tanto, es una crisis de la democracia y una crisis de la política. La política retrocede, la democracia retrocede y deja paso a los mercados, deja paso a las multinacionales, deja paso a la economía financiera, deja paso a los ejércitos, que son los que acaban sustituyendo a la política y a la democracia en cada vez más lugares y más territorios del mundo. Por tanto, esta crisis global, esta crisis de civilización, que es a escala planetaria, que es a escala global, pero que está afectando de una manera especial y particular a Europa, al mundo occidental, de manera muy concreta, es también, desde luego, una crisis del capitalismo, sin duda, es una crisis del capitalismo, pero que en estos momentos se está gestionando y se está resolviendo en favor de las élites en todo el mundo, pero en Europa en particular, en el mundo occidental en particular, se está resolviendo a favor de las élites, a favor de las oligarquías y en contra de la mayoría, en contra de los pueblos, en contra de las poblaciones de todo el mundo. Cada vez más las desigualdades aumentan de forma vertiginosa en todo el planeta y en todo el mundo, prácticamente sin excepción. Por tanto, es una crisis del capitalismo, pero que se está resolviendo en términos de mayor acumulación en favor de las élites y en favor de las oligarquías. Obviamente, es también una crisis del modelo de desarrollo, es una crisis relacionada con este modelo de crecimiento tan agresivo que el capitalismo está llevando a cabo en todo el planeta y que realmente está llevando la capacidad de resistencia del planeta, de la Tierra, pues más allá del límite de su capacidad. Realmente es uno de los aspectos que más directamente influyen en lo que yo llamaba esta crisis de civilización, porque realmente este modelo de desarrollo y de crecimiento está realmente entrando en una dinámica verdaderamente autodestructiva desde el punto de vista planetario. Y finalmente, entre otros aspectos que podríamos nombrar, pero tampoco voy a ser ni sistemático ni exhaustivo, es una crisis global que hace referencia a la crisis del Estado-Nación, a la crisis del Estado nacional. El modelo de Estado nacional, ¿no?, que hasta hoy existió y que se implantó por voluntad o a la fuerza, ¿no?, en la mayor parte del planeta como forma de organización política de la sociedad, también es un modelo que es cada vez un modelo con menos validez, con menos capacidad de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad, a los problemas reales de los pueblos en todo el mundo. Por tanto, efectivamente, se trata de una crisis global a escala planetaria, una crisis muy importante, de gran trascendencia, que está absolutamente abierta, y que, como les decía, es una crisis que tiene tal multidimensionalidad que podemos hablar verdaderamente de una crisis de civilización, ¿no? En los foros sociales mundiales, en las últimas ediciones, precisamente hablábamos como un eje central de discusión del concepto de crisis de civilización y de paradigmas alternativos. Ese era un tema de discusión, pues, que surgía verdaderamente de la inquietud y de la preocupación respecto a esta magnitud global y multidimensional de la crisis. Bien, en el contexto europeo no escapamos a esta crisis y en el contexto del Estado español, pues tampoco, ¿no? Pero si vamos, esta sería la primera crisis, digamos, ¿no?, que afecta al Estado español dentro del contexto planetario del mundo occidental y del mundo europeo, ¿no?
pero si vamos más a lo concreto, más a lo inmediato, sí que podemos hablar de que además en el Estado español hay tres crisis que están coexistiendo en este momento de una forma muy clara y muy evidente, que tiene mucho que ver con las consecuencias de esta crisis a nivel global, que también afecta en primera línea al Estado español. Hablamos de una crisis de la democracia, de una crisis de la política. El Estado español, en términos de democracia, es un Estado degenerativo, está degenerando, es un Estado que está en caída libre desde el punto de vista de calidad democrática. La calidad democrática, la capacidad democrática del Estado cae en picado, no solo por la corrupción, no solo por la absoluta disfuncionalidad de las instituciones políticas, sino porque, como Estado, es cada vez más incapaz de dar respuesta a ninguno de los problemas reales de la sociedad de manera democrática, ¿no? Y es un Estado que, ante los problemas democráticos, ante los problemas que se le plantean en términos democráticos, en lugar de buscar respuestas democráticas, lo que hace es encerrarse en sí mismo de forma cada vez más autoritaria y más despótica, y en lo que sí crece es en mecanismos de control, de represión, etcétera, etcétera, de todos los derechos democráticos y de todos los derechos civiles y políticos de la sociedad, en todas partes, en todos los sitios del territorio del Estado. Sin duda, también hay una crisis del capitalismo, una crisis económica y una crisis social en primera línea. Es uno de los estados de Europa que la sufre con más severidad, igual que Grecia, igual que otros, pero es uno de los estados de Europa en que la crisis del capitalismo se sufre con más severidad, ¿no? Y se sufre provocando una crisis económica y una crisis social muy severa. ¿Cómo se está resolviendo esta crisis en el Estado español? Pues, como yo hablaba, que se está resolviendo a nivel planetario, pero de una forma mucho más extrema, con una transmisión continuada y masiva de recursos de la población hacia las élites y hacia las oligarquías, a través de todos los mecanismos posibles: precarización del mercado de trabajo, eliminación de derechos laborales, eliminación de derechos sociales, bueno, a través de todo el sistema financiero, a través de todos los mecanismos que Alba comentaba. Hay una transmisión masiva de recursos de la población hacia las élites y las oligarquías. El Estado no es ya un Estado social, no es un Estado que gestiona el desarrollo de un Estado del bienestar. El Estado es una intermediación para transmitir continuamente flujos cada vez mayores de abajo arriba. Esa es su única función en estos momentos desde el punto de vista económico y financiero. Y, por último, la crisis del Estado-Nación, que afecta al conjunto de nuestro entorno político, en el Estado español tiene una expresión particular y que en nuestros casos, Euskal Herria, Países Catalans, Galiza, conocemos y vivimos en primera línea, que es una crisis relacionada con su propia naturaleza histórica. El Estado español es un Estado por naturaleza imperial, construido por unas oligarquías a costa de la opresión imperial, colonial, externa e interna sobre determinados pueblos, y hoy lo que está en crisis es la naturaleza misma de este Estado. Es una crisis que nos lleva a su propia fundación, a los pilares de su propia fundación. En el momento en que nuestros pueblos cuestionan la naturaleza del Estado, exigiendo ser reconocidos como tales, como naciones, con derecho a la autodeterminación y derecho a la independencia, estamos tensionando al máximo el conflicto del Estado con sus últimas colonias, con las internas, con las que adquirió con el imperialismo interno dentro de la península, ¿no? Bien, pues estas tres crisis son las que, a mi entender, configuran la respuesta a la pregunta que plantea la Fundación a la Mesa: crisis de Estado y crisis de régimen, ¿no? Desde luego, es una crisis de Estado, del Estado Nacional Español, porque está en colapso desde el punto de vista democrático, está en colapso desde el punto de vista económico, generando y trasladando a la población una crisis económica y social insoportable. Por tanto, es un Estado fallido, un Estado fallido porque no es capaz de dar respuesta a los derechos económicos fundamentales de la población y no es capaz de hacerlo de manera democrática. Es un Estado fallido, en fracaso, ¿no? en caída libre, ¿no? Pero, además, por otra parte, es un Estado nacional que está cuestionado en su propia naturaleza
por los pueblos y naciones sin Estado que aún están sometidos a su yugo y a su opresión y a su dominación. Pero es que es también una crisis de régimen, porque la naturaleza, la dimensión, el alcance de estas crisis de Estado, de esta crisis de Estado que estamos viviendo hoy, pone en cuestión absolutamente el fracaso de el régimen del 78 en su naturaleza y en todas sus expresiones. La democracia parcial, limitada, controlada y regulada que se crea en el 78, fruto del pacto entre franquistas, posfranquistas, partidos reformistas, la Iglesia, el ejército, las élites, etc., entra en crisis. No es capaz de desarrollarse democráticamente, de crecer como Estado democrático, sino que entra en regresión. Y el pilar fundamental, o uno de los pilares fundamentales del régimen del 78, que es la soberanía, entendida como soberanía de una única nación, de un único pueblo, que es el pueblo español, hoy está más cuestionada que nunca desde los países catalanes, desde Euskal Herria y desde Galicia. Por tanto, hay aspectos fundamentales del régimen del 78, del pacto de la reforma, de la transición, de la Constitución, ¿no?, del pacto monárquico del 78, que están en crisis absolutamente. La incapacidad del Estado del 78 de seguir creciéndose y desarrollándose como Estado democrático, de dar respuesta democrática y de evolucionar de forma democrática, al revés, el movimiento es regresivo. Es un Estado cuestionado desde uno de sus pilares fundamentales, el tema de la soberanía, y es un Estado que es obvio que ni va a asumir, ni está asumiendo, ni asumirá para nada ningún planteamiento de plurinacionalidad, pluriculturalidad y plurilingüismo, porque eso contradice su propia naturaleza fundacional, no es una cuestión de matices, ¿no? Y por otra parte también el régimen del 78 no es solo un pacto político, es también un pacto entre élites y entre oligarquías, ¿no? Y precisamente actualmente las élites y las oligarquías que el pacto del 78 pone en situación de privilegio hoy están hundiendo, ¿no?, la propia viabilidad económica y la propia legitimidad del Estado a nivel democrático y a nivel político. Por lo tanto, sí, efectivamente, es una crisis de Estado y es una crisis de régimen, ¿no? Frente a estas crisis, desde luego, son crisis que estamos sufriendo de manera severa, sobre todo la mayoría, ¿no?, y sobre todo los pueblos y naciones que estamos ahora mismo todavía en el Estado español. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo confrontamos estas crisis, ¿no? Bueno, desde luego, pues formando parte desde nuestros territorios de ese movimiento global, planetario, ¿no?, que enfrenta el capitalismo buscando alternativas al capitalismo, que enfrenta esta crisis global democrática, política, capitalista, ecológica, etcétera, etcétera, cada uno desde su lugar, pero articuladamente a nivel internacional, enfrentando, luchando y generando alternativas en los distintos territorios y en los distintos lugares de la verdad. Por tanto, formando parte de esta ola, de esta oleada que a nivel planetario, a nivel mundial, cuestiona el sistema, impugna el sistema, lo enfrenta radicalmente y busca alternativas, ¿no? En este sentido, pues lo que está pasando en Grecia, pues desde luego forma parte de esta oleada global, de este movimiento global, y desde luego es esperanzador y forma parte de una corriente de la que nosotros también formamos parte, en la que nosotros también estamos, ¿no? Desde luego. Otra manera de enfrentar y de confrontar, bueno, verdaderamente es muy elemental, ¿no?, pero defender el espacio público, defender los servicios públicos, defender las conquistas sociales. Esto es algo que es imprescindible hacer desde los movimientos sociales, desde la lucha política, desde la lucha sindical, allá donde estemos, ¿no?, defender el espacio público, defender los derechos sociales, los derechos cívicos, los derechos políticos y defender pues las conquistas sociales que las clases populares, que la clase obrera, pues ha ganado a lo largo de estos años. Y esto hacerlo en todos los terrenos, en el espacio público, en la lucha institucional y en todos los ámbitos, ¿no? Pero con esto no hay bastante, porque ante lo que estamos es ante una crisis de civilización, ante una crisis de régimen y una crisis de Estado, ¿no? Y esto no se resuelve, no se confronta solo con reformas, solo con una actitud defensiva, ¿no? Esto, desde luego, esta batalla no se gana con lo de que me quede como estoy, ¿no?, con una posición simplemente defensiva, ¿no?
ni reformista, desde luego. Esto solo se gana desde planteamientos radicales, desde alternativas que sean absolutamente radicales y que impugnen el sistema a nivel global, internacional y también a la escala local, digamos, de nuestros pueblos y de nuestras naciones. No se trata de tener un poco más de autogobierno, no se trata de reivindicar la socialdemocracia, digamos, ¿no? De regenerar la socialdemocracia como si ahí se acabara el objetivo de la lucha, ¿no? Entre otras cosas porque ya sabemos y hemos aprendido que la socialdemocracia pues, no suele manejarse muy bien si no es en contextos muy particulares de crecimiento continuado, etcétera, etcétera. Es decir, por ahí no vamos a enfrentar, ¿no?, de una manera contundente y clara las alternativas al sistema que estamos buscando a todos los niveles. La única manera de enfrentar, al menos desde mi punto de vista o desde nuestra experiencia, de enfrentar estas crisis en el terreno local es realmente una impugnación del sistema e iniciar un proceso de desconexión. Es iniciar un proceso de desconexión, ¿no? Y esa desconexión, en el contexto del Estado español, empieza marchándose, ¿no? Es decir, ayer lo comentábamos en otro acto, ¿no? ¿Cuál es nuestra contribución más solidaria a una ruptura democrática, a un cambio social, económico y político en el Estado español? Irnos. Esta es nuestra mejor solidaridad con el republicanismo español, con los revolucionarios españoles, con la nueva izquierda española, con los que quieren realmente cambiar ese régimen, ¿no?, con los que quieren en el Estado español dar una alternativa a esa crisis de Estado y a esa crisis de régimen. ¿Cuál es, desde los países catalanes, desde Euskal Herria, desde Galicia, nuestra mejor contribución, nuestra mayor solidaridad? Irnos corriendo lo más pronto posible. Esa es nuestra contribución. Esa es nuestra contribución a la desestabilización, a la profundización de la crisis de régimen y de Estado, que facilite también a los otros pueblos pues, también la creación de oportunidades para generar el cambio, ¿no? Por tanto, esta es una primera cuestión fundamental, la desconexión y, por tanto, reivindicarnos como pueblos y como naciones, como sujetos colectivos, como sujetos de soberanía, con derecho a la autodeterminación y con derecho a la independencia de manera unilateral. No vamos a esperar a que el Estado español cambie, se reforme, se lo piense, lo medite, porque eso además no va a pasar. Eso no va a pasar. En el mejor de los casos, lo que puede venir del Estado español es una ligera reforma, ¿no? Una ligera reforma, y en el mejor de los casos lo que puede haber es un regeneracionismo del Estado español por la izquierda, ¿no? Pero que a nosotros no nos va a dar solución como sujeto colectivo, como pueblo, como nación, a nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y a la independencia, ¿no? Por lo tanto, bienvenidos los cambios en el Estado, fantástico, bienvenida a la República Española si llega, pero es que no es la nuestra, ¿eh? Entonces nosotros vamos a contribuir a ese proceso creando la nuestra, ¿eh? Desde nuestro proceso constituyente, crear nuestra propia república y desde ahí ejercer toda la solidaridad posible con los otros procesos en los otros pueblos para juntos avanzar hacia ese cambio global y hacia ese cambio planetario. Por tanto, yo creo que ese es nuestro compromiso, ¿no? Por otra parte, también hay que, creo, que hablar con claridad respecto a los cantos de sirenas que pueden venir desde el Estado español. Vamos a ver, ruptura democrática, cambio de régimen, dar respuesta a la crisis de Estado y a la crisis de régimen. ¿Eso qué quiere decir en el Estado español? Pues, entre otras cosas, quiere decir reconocer su plurinacionalidad, reconocer que no hay un solo sujeto de soberanía y que los países catalanes, que Euskal Herria, que Galicia, son un pueblo, un sujeto de soberanía y, por tanto, tienen derecho a decidir y a su independencia de manera unilateral. Cuando alguien nos dice muy democráticamente, sí, pero es que vamos a decidir todos los españoles, por ahí vamos mal. Por ahí vamos mal porque no estamos resolviendo el problema fundamental. Lo que nosotros impugnamos es que no existe ese sujeto de soberanía español. Por tanto, que nadie nos lo imponga. Lo que existe es pues, un sujeto de soberanía del pueblo español, ¿no? Pero nosotros no somos el pueblo español, con lo cual, como mínimo en el Estado español, hay cuatro sujetos de soberanía con el mismo derecho y, por tanto, con el derecho a ejercer unilateralmente su derecho a la independencia y a la desconexión, ¿no? Por tanto, este me parece un tema fundamental. Por tanto, un cambio de régimen tiene que cuestionar la monarquía directamente, ¿no?
entiendo yo, un cambio de régimen, tiene que cuestionar inmediatamente el papel que la Constitución consagra al ejército para mantener la unidad de la patria, ¿no? Un cambio de régimen tiene que cuestionar el mandato constitucional que impide la relación política entre comunidades autónomas, ¿no? Que es un atentado directamente a la construcción nacional de Euskal Herria y a la construcción nacional en los países catalanes. Por tanto, la sinceridad, la franqueza de un cambio de régimen verdaderamente y del fin del régimen del 78 solo se podría apreciar a partir de gestos y de actos de este calado y de esta naturaleza, ¿no? Por tanto, ante la más que improbable posibilidad de que esto se dé, nuestro proceso, ¿no?, como decía Alba, es de que nosotros no nos esperamos y empezamos a pasar, empezamos a marcharnos, ¿no? A mí esto me parece una cuestión fundamental para el debate y para la discusión. Espero que tengamos oportunidad de ahora en el debate colectivo de profundizar en ello. Y, en todo caso, terminaría con esto, con que para nosotros, desde nuestros pueblos y naciones, la mejor manera, Alba lo comentaba al terminar su intervención, la mejor manera de dar respuesta a nuestras problemáticas y a nuestras necesidades, pero la mejor manera de ejercer nuestra solidaridad con los otros pueblos del Estado y a escala internacional y a escala global es desde nuestra soberanía, porque eso es lo que nos da la oportunidad de construir una nueva nación, de construir un nuevo país y, por tanto, de dar respuesta con nuestros propios recursos y nuestras propias capacidades a la crisis de democracia, a la crisis social, a la crisis económica, a la crisis de la política, a la crisis de civilización, hacerlo desde nuestra realidad, desde nuestro territorio, desde nuestros referentes culturales y desde nuestra creatividad social y política. Esa es nuestra principal oportunidad, ¿no? ¿Qué más quiere un pueblo que tener una hoja en blanco o muy en blanco para escribir, ¿no?, su propia historia y desde ahí experimentar nuevos modelos? Dar respuesta a la crisis del Estado-Nación buscando nuevas formas de organización política de la sociedad, más democráticas, más participativas, más justas, etc. Es un camino por recorrer que no lo podemos recorrer en el viejo Estado español imperial y colonial. Necesitamos emprender nuestro propio viaje para, en ese viaje, dar respuesta a todas esas alternativas que las crisis globales y las crisis del Estado requieren, ¿no? Por tanto, esta sería un poco la conclusión, que por otro derrotero y por otro camino acaba en el mismo punto en que lo hizo Alba. Gracias. Muy bien, es que riesgo, Carles. Bueno, supongo que ahora todo el mundo tendrá un montón de preguntas, pero quería aprovechar la suerte de tenerte el micrófono para hacer un par de ellas y luego abrimos el turno de preguntas. La primera pregunta quería hacérsela a Carles. Comentas que la mejor aportación que podemos hacer es el marcharnos, que no podemos escuchar cantos de sirena que provienen del Estado español, pero es cierto también que la coincidencia de la crisis del sistema capitalista en el propio Estado y la crisis del Estado-Nación ha hecho confluir y coincidir también un ánimo de ruptura muy potente en los estados, naciones sin Estado del Estado, por ejemplo, en los países catalanes, con un hartazgo social muy evidente en el conjunto del Estado español. Y te quería preguntar si no hay un peligro de que muchos sectores del Estado o de Cataluña se vean tentados a sumarse a esa ola regeneracionista en el conjunto del Estado y pueda amansar ese ánimo de ruptura que existe en el conjunto de los países catalanes. Bueno, la pregunta verdaderamente, bueno, no puedo decir que me gusta que me hagas esa pregunta, ¿verdad? Pero sí que la pregunta es muy oportuna, es muy pertinente y cae por su propio peso, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que va a pasar, eso va a suceder, ¿eh? Eso va a suceder. Realmente, el Estado español tiene, digamos, como dos caminos en estos momentos, ¿no? Uno, seguir con la estrategia que ha seguido hasta ahora, ¿no?, que es la de la cerrazón, el despotismo, la represión, ¿no? Esto, aunque a corto plazo le pueda dar algunos triunfos o algunos éxitos, a medio y largo plazo no hay ninguna duda de que se le va a girar en contra, ¿no? Es decir, por este camino, ¿no?, esta batalla va a perder seguro, ¿no? Y yo creo
que, aunque no lo parezca, a veces hay mentes inteligentes en el Estado español que seguro que van más allá, ¿no? Y obviamente lo que ahora vamos a ver es la cara B, es decir, lo que ahora vamos a tener ocasión de experimentar es el policía bueno, digamos, el asistente social, digamos, ¿no? El que va a intentar mostrar una cara más amable por parte del Estado español. Y lo primero que nos dirá es, bueno, lo primero que nos está diciendo ya, lo importante es la crisis social, ¿no? El tema nacional se desplaza del centro de gravedad del problema y lo importante es abordar la crisis social. Y esto lo tenemos que hacer juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque abordar la crisis nacional como prioridad nos va a separar, ¿no? Y, por tanto, nos va a quitar fuerza, ¿no? Y, en segundo lugar, estos cantos de sirena intentarán construir un Estado un poco más amable, ¿no? En el cual pues se pueda más o menos pues sobrevivir, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Qué duda cabe? Ya lo habéis mencionado vosotros, que el cambio en la corona pues está en esta línea, ¿no? Es obvio que los asesores internacionales que están asesorando al Estado pues empiezan a apuntar en esta línea, ¿no? De que algo hay que cambiar, algo hay que mover, y verdaderamente la crisis de régimen, la crisis de Estado, con el desgaste de los actores políticos que vienen del 78, más la necesidad del sistema para autorregenerarse, va a hacer que aparezcan con fuerza nuevos actores, ¿no? Nuevos actores que para España me parece fantástico, es decir, para mí es una buena noticia, ¿no? Que en España aparezcan nuevos actores que puedan pues mejorar el sistema democrático, que puedan mejorar el sistema social, que puedan mejorar el sistema económico en beneficio de la mayoría. Me parece fantástico, ¿eh? Pero hoy esto no tiene solamente este objetivo, sino que es la nueva respuesta que el Estado, que el sistema va a intentar dar para neutralizar el problema catalán, el problema vasco y el problema gallego, ¿no? Yo estoy convencido que tarde o temprano acabaremos ganando. Lo que pasa es que por esta vía irá más lento, digamos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Probablemente tendremos que atravesar otro tipo de retos, otro tipo de dificultades, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que hablar con mucha franqueza a la clase obrera, a las clases populares en el Estado español, a la izquierda española, a la vieja y a la nueva, con mucha franqueza. Es decir, nuestra solidaridad es total. Nuestro compromiso a nivel global y a nivel internacional es total. Estamos en el mismo barco, ¿no? Con los griegos, con vosotros, con todo el mundo. Pero el mejor barco con el que nosotros podemos contribuir a esto es marcharnos, ¿no? Yo creo que este es el discurso que tenemos que hacer, ¿no? Y que para nosotros nunca ha sido así, y nunca es y nunca será así, el problema social no está separado del tema nacional, ¿no? Para nosotros la lucha por otro sistema económico, otro sistema social y por nuestras libertades nacionales son luchas indisociables. Porque además la historia nos demuestra y la práctica política nos demuestra que es así, ¿eh? Nos demuestra que es así. Porque al final, son solo las clases populares las que tienen la capacidad de desbordar no solo el régimen del Estado, sino el régimen autonómico, las que tienen capacidad de desbordar no solo las élites estatales, sino las propias élites autonómicas y nacionales, para hacer el cambio social y el cambio a nivel nacional, ¿no? Por tanto, nosotros sabemos por historia y por experiencia y por práctica que esto es indisociable, ¿no? Y que son dos cambios que avanzan conjuntamente. Por tanto, tenemos que ir con cuidado de no caer en esta trampa fácil, digamos, ¿no? Muchas gracias. Y ahora una segunda pregunta, Alba, y abrimos el turno de preguntas. Sí, quería preguntarte, has expuesto un contexto marcado, por un lado, por el proceso de recentralización bastante profundo y, por otra parte, por una profundización en la estrategia neoliberal de privatización, auspiciada además desde las instancias internacionales, a las que se suma, como se ha citado, un mayor nivel de autoritarismo, etcétera. No sé si ves el peligro de que si se levanta el pie un poco del acelerador en el ámbito económico, se asuman acríticamente esos cambios a nivel político de autoritarismo, de centralización, etcétera. Si, quizá la gente, al verse un poco más aliviada económicamente, asuma la otra parte de ese mismo programa. Bien,
Yo creo que sí, efectivamente, incluso las encuestas en los últimos tiempos lo que sí que nos indican es que en la mayor parte del Estado español este periodo hay un aumento de la pulsión centralista, es decir, que en el fondo e incluso modificaciones normativas como son las del Código Penal o la Ley Mordaza, pues la contestación que tienen es relativamente reducida. Es decir, que y no son, antes de esas modificaciones, nosotros, por ejemplo, lo estamos viviendo en Galicia, el proceso de represión que está viviendo la gente que se está moviendo en contra del régimen es muy intenso. Hay cientos de personas con multas económicas muy cuantiosas. Sin ir más lejos, la gente que se movió en contra de la estafa de las preferentes en los bancos, que en Galicia fue donde se inició ese movimiento y tuvieron un movimiento, digamos, muy intenso y recuperaron una buena parte de sus ahorros gracias a moverse, pero es que fue a costa de miles de euros de multa, no una ni dos, sino muchas, a señoras con taca-taca diciendo que se saltaban barreras policiales. Y esto pasó y juicios por la vía penal y eso realmente pues no tuvo apenas contestación social. Es decir, que yo creo que efectivamente una gran parte de la población está como noqueada. Es decir, que la situación económica es tan grave que está asumiendo retrocesos en la calidad democrática impensables a lo mejor hace 6 años o 7, pero están siendo intensísimos. Aquí, evidentemente, se sabe, digamos, yo creo que con mucha mayor profundidad, pero a otra escala están pasando en todas partes y se están aceptando, yo creo que, unos retrocesos y un control policial, autoritario de la sociedad, yo creo que intensísimo. Entonces, pensando que eso está sucediendo ahora, yo creo que eso es difícilmente reversible incluso. Es decir, que a corto plazo puede aumentar un poco el bienestar social o aumentar la, digamos, pues subir las cifras de empleo, etcétera, pero son retrocesos que están para quedarse durante un periodo, pues yo creo que bastante prolongado. Y que en el fondo son, yo creo que necesarios también para el proyecto político y económico que se quiere poner en marcha. Es decir, que no son ajenos a él, ¿no? Bien, como veo que hay gente que tiene ganas de preguntar, pues abrimos el turno de preguntas cuando quieras. En mi auditorio, que es de Sordo, tú en tu intervención siempre has mencionado la revolución más clara. Yo creo que deje claro para los militantes de Sordo que el país es Cataluña y Cataluña no son cosas diferenciadas y que el principal no hay que identificar con Cataluña, que la Cataluña son las comarcas principales, como la comarca del sur del país valenciano o como la comarca. Sí, pues con mucho gusto, Sí, sí, yo, vamos, no tengo ni duda. Mi país, mi nación no es Cataluña. Mi país, mi nación son los países catalanes. Yo soy de Barcelona, del barrio del Poblenou, y mi nación no es Cataluña. Cataluña es una comunidad autónoma del Estado español. Es una comunidad autónoma con 4 provincias y esto es la cartografía del enemigo, esto es la cartografía del adversario, ¿no? Entonces, antiguos geógrafos, ¿no? y geógrafos que han sido muy inspiradores, ¿no? para el movimiento libertario, para el movimiento de izquierdas, siempre dijeron que un movimiento revolucionario lo primero que tiene que poner en cuestión es el mapa del enemigo, la cartografía del enemigo, ¿no? No interiorizarla, ¿no? No asumirla, ¿no? No darla como buena, como mapa para la lucha o para el territorio, porque aquí estás perdido, ¿no? Es decir,
si tú dices, vale, acepto tu mapa, ¿no? Y sobre ese vamos a trabajar o vamos a luchar, ¿no? A ver quién gana, a ver quién pierde, ¿no? Pues ya has perdido. Ya has perdido de antemano. Tú lo primero que tienes que hacer es coger el mapa, romperlo, ¿no? Es decir, este es tu mapa, no es el mío, y yo voy a trabajar sobre otro mapa, ¿no? Entonces, esto me parece una primera tarea, un primer deber revolucionario fundamental, cuestionar la cartografía. Porque al final la cartografía es fruto de la lucha política, no es un a priori, no es algo que esté escrito para siempre, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, efectivamente, nosotros estamos trabajando y luchando en un proceso de construcción nacional de los países catalanes para, como país, poder ejercer la autodeterminación y poder ejercer la independencia. Hoy hay un proceso, sin duda, independentista más avanzado en Cataluña que en el resto del país, pero hay otros aspectos de la lucha que están más avanzados en otros territorios del país que en Cataluña. Por ejemplo, hoy la lucha cultural o la lucha lingüística, su vanguardia está al País Valencià o está a las Illes, no está en Cataluña. Por tanto, hay procesos de la construcción nacional que tienen otros epicentros, digamos, que tienen otras centralidades, ¿sí? Pero otra cosa fundamental, para hacer grande hay que pensar grande. Entonces, hay que pensar en términos geopolíticos, ¿no? En términos de geopolítica, para construir una verdadera alternativa, ¿no? Sin duda, nuestro proyecto geopolítico son los países catalanes, no es Cataluña, ¿no? Nuestro proyecto de construir una nueva nación en el Mediterráneo, en el sur de Europa, son los países catalanes, no es Cataluña. Ese es nuestro proyecto geoestratégico y geopolítico, ¿no? Por otra parte, ese es un proyecto que hoy por hoy solo están defendiendo las clases populares. Ese es un proyecto que hoy solo defiende la izquierda, por algo será, ¿no? Seguramente porque una soberanía de Cataluña hoy por hoy es seguramente mucho más asimilable por el sistema, por el orden, por el statu quo, que una independencia de los países catalanes que hoy rompe cualquier esquema geoestratégico y geopolítico de los poderes dominantes en la región. Por lo tanto, nuestro camino es a largo plazo. Desde luego hoy hay un motor del independentismo y de la independencia en Cataluña y desde luego estamos trabajando en él, ¿no? Y el reto es que el avance del proceso independentista en Cataluña favorezca un proceso de construcción nacional y de autodeterminación e independencia en todo el país. Y hoy esto es tema de debate y de controversia dentro del movimiento soberanista e independentista en Cataluña. El movimiento soberanista e independentista en Cataluña es muy complejo y es muy amplio, ¿no? Como es obvio, sin ello no se hubieran podido generar las movilizaciones que se han generado, no habría la participación que hay o no se hubieran podido dar fenómenos como el de la consulta del 9 de noviembre. Eso refleja que es un movimiento muy amplio, ¿no? Efectivamente, muy, muy transversal. Y dentro de él conviven desde planteamientos favorables a los países catalanes hasta planteamientos que ciñen el proyecto nacional solo a Cataluña. Y esto es una batalla abierta, es un debate, una controversia política abierta. También es cierto que dentro del movimiento soberanista e independentista convivimos movimientos que aspiramos precisamente a una desconexión para construir otro tipo de sociedad, ¿no? Que nos parece que esto es una oportunidad fantástica, ¿no? Para construir otro tipo de sociedad, y hay otros que buscan la soberanía o la independencia precisamente para refundar el sistema, ¿no? Para regenerar el sistema en Cataluña, ¿no? Para convertir Cataluña en un territorio privilegiado como experimento de economías neoliberales, digamos, ¿no? En la línea que planteaba ella, ¿no? Por tanto, el movimiento es muy complejo, es muy amplio, tiene sus contradicciones y eso hace que haya momentos de gran confluencia, de gran unidad, ¿no? Que permiten, pues, momentos de gran potencial, digamos, unitario, de movilización y demás para avanzar, y momentos, pues, que son de controversia, de disputa y de lucha por la hegemonía dentro del propio movimiento. Sí, vaya. Los múltiples que piensan que Cataluña es solo el Principat. Yo lo que quiero que dejes claro, y que tanto yo también te acuerdo contigo, que el país es catalán, que como tú mejor que yo sabes, es una locución que se debe a Joan Fuster, pero que el país es catalán, hay la conclusión que te acuerdo, y que la independencia tiene que ser para países catalanes, pero que
no te escuchamos. No, no, él está dando ya la respuesta a la pregunta, o sea que no tengo nada que añadir, solo sumarme a lo que él está diciendo. Bueno, yo analizando también lo último de Pez, bueno, a lo mejor yo creo que en Euskal Herria la independencia y el socialismo desde la izquierda abertzale son dos términos que yo creo que habéis definido muy bien de distinta manera, ¿no? Yo creo que tendríamos que volver ahí. Y ya volviendo al sistema de la construcción desde ya, ese irnos, yo creo que hay unos pasos de desobediencia que no se ha hablado aquí, ¿no? Y que yo creo que tenemos que dar entre todos. Por ejemplo, vosotros a lo mejor no tenéis una historia desde los países catalán y desde Galicia del día a día, pero aquí, por ejemplo, en la Diputación de Guipúzcoa, en Guipúzcoa, hay ejemplos de pequeñas insumisiones y desobediencias al Estado. Yo creo que es muy importante desde lo pequeño a ahondar en lo grande. Después, en cuanto a la ley de administraciones públicas, esto que nos encorseta, yo creo que no estamos atentos a lo que tú has mencionado un poquito, Alba, que es decir, bueno, el Estado no nos permite hacer OPE, no nos permite simplemente en sanitarios, seguridad y educación, te permite un porcentaje, un 10%, pero todos los servicios sociales, yo estoy poniendo mi propia experiencia. Por ejemplo, en infancia y juventud, lo residencial hace 10 años éramos el 80% público, ahora somos el 19%. No se pueden crear plazas, no estamos ni en sanitario ni en educación, aunque hay geriátricos, hay hospitales, hay centros de día, pero hospitales geriátricos digo, pero esos no son sanitarios. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo también desde las administraciones en romper esos topes que nos pone el Estado para crear, sobre todo, una sociedad pública. Una clase trabajadora que tenga acceso a todos los servicios, también sociales. Es lo primero que se han cargado. Hablamos sanitario y hablamos de educación, pero todo lo social se lo han cargado ya. Vamos a ver. Con respecto a esas, que dices tú, pequeñas insumisiones, efectivamente, en el caso de Galicia, sí que ha sucedido en algunos de los gobiernos municipales del Bloque Nacionalista Galego y, en concreto, por ejemplo, en las grandes ciudades, Pontevedra, el alcalde es del BNG, y en concreto, por ejemplo, con respecto a los recortes salariales en los empleados públicos, Pontevedra es un ayuntamiento saneado que podía pagar a sus empleados públicos, no tenía por qué recortar las pagas y pagó la paga extraordinaria que obligó a recortar el Estado. El delegado del Gobierno recurrió esa decisión y los juzgados anularon la decisión un año y pico después, pero en todo caso digamos que ese pulso sí que se dio en ese caso. En otros ayuntamientos también gobernados por BNG, por ejemplo, en relación con los copagos farmacéuticos, los gobiernos municipales pusieron en marcha medidas para, digamos, cubrir ese copago farmacéutico que la Xunta digamos, asumió sumisamente como consecuencia de las modificaciones normativas que hizo el Gobierno central y que además no recurrió ante el Tribunal Constitucional como sí que hizo aquí el Gobierno vasco y algunos otros gobiernos autonómicos. Entonces, ahí hubo algunas medidas, digamos, de poner en evidencia entre la ciudadanía que esos repagos se iban a hacer, pero en todo caso intentar que las situaciones, digamos, solucionar eso para sus propios vecinos también se hizo en esas cuestiones. Y después, en el ámbito de los servicios sociales, se hizo una campaña fuerte precisamente por la pérdida de las competencias municipales, pero ligándola precisamente con la cuestión competencial. Aquí es algo distinto y, de hecho, además, la propia Ley de Reforma y Sostenibilidad prevé una situación especial para Euskadi, pero en el caso de Galicia, en el fondo, lo que se hace es crear un contrapoder a la comunidad autónoma, que son las diputaciones provinciales, llevando allí las competencias en servicios sociales, pero también favorecer la privatización de esos servicios, que es el proceso que tú indicas. Es decir, retirar esas competencias a los ayuntamientos y dárselas a las diputaciones es un primer paso para la privatización, porque las diputaciones no tienen personal, no van a asumir una prestación
bastante difícil de prestar en un territorio como el de Galicia de forma desigual, con unas poblaciones de tamaños muy distintos, y lo que estamos viendo es, efectivamente, es que algunos de esos servicios que asumieron las diputaciones es simplemente el paso intermedio para sacar un concurso y dárselo a prestadores privados. Y ahí, digamos, esa operación de denuncia y de ligar una cosa con la otra sí que se hizo por parte del Bloque Nacionalista Galego, en concreto en Galicia, y además una campaña muy intensa en ese sentido. Yo estoy absolutamente convencido, la experiencia la demuestra, que esta desconexión solo es posible con la desobediencia, eso es evidente. Desobediencia a nivel popular y desobediencia a nivel institucional, ¿no? Y desobediencia en el espacio público, es decir, hay que ganar la batalla en el espacio público, que no solo es la batalla en las instituciones, del Estado, la que nos va a dar la victoria. Hoy la disputa con el Estado la tienes en el espacio público, en gran parte, ¿no? Y en ese sentido, el proceso de liberación nacional tiene que pasar por un gran proceso de autoorganización de la población y ganar ya espacios de soberanía y de autodeterminación desde abajo, digamos, ¿no? Y en la práctica política cotidiana, no solo en la institución, sino en el espacio público, ¿no? Pero efectivamente, la desobediencia popular e institucional son las claves para el cambio y para la desconexión. Y la unilateralidad, eso es fundamental, la unilateralidad, que van ligadas una a otra, ¿no? Pero, y en relación a la respuesta que daba Alba, a mí me parece que la desobediencia institucional solo es posible hacerla si hay un movimiento social muy fuerte detrás, porque si no, la presión, ¿no?, represiva judicial del Estado no va a ser soportable, ¿no? Es decir, tú puedes hacer desobediencia institucional en un parlamento autonómico o en una administración local, etcétera, si detrás tienes un movimiento social que está practicando ya la desobediencia a nivel popular, ¿no?, que está ya ganando espacios de soberanía en el espacio público, ¿no?, que está desplazando al Estado de su capacidad de incidir y de intervenir en determinados ámbitos de la economía y en determinados ámbitos de la vida pública y del espacio público, ¿no? Entonces, sí, entonces la institución puede hacer desobediencia y eso acelera el proceso de desconexión, ¿no? Y es obvio, la autodeterminación y la independencia nunca el Estado nos va a reconocer el derecho a ejercerla, y solo la podremos ejercer de manera unilateral, con declaraciones unilaterales, con referéndums en desobediencia, ¿no?, de manera unilateral, y a partir de ahí generar una crisis de la legalidad vigente, una crisis del statu quo, y a partir de ahí asumir el conflicto, gestionar el conflicto y avanzar. De manera, digamos, de manera acordada y dialogada, eso no va a pasar, ¿no? No es la naturaleza del Estado, ¿no? En todo caso, si hay un cambio del Estado, si hay un cambio en la correlación de fuerzas en el Estado, y hay un cambio pues de cierta magnitud, de cierto calado, de cierto alcance, que verdaderamente quiera generar, como se dice a veces, una ruptura democrática, un cambio de régimen, eso lo veremos si realmente, como un primer paso, se reconoce que Euskal Herria, que Galicia, que los países catalanes son un sujeto nacional de soberanía, ¿no?, y que, por tanto, tienen derecho a ejercer unilateralmente el derecho a la independencia, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar, ¿no? Pero mientras eso no se dé, que creo que es improbable, el único camino es la desobediencia y la unilateralidad. Pero eso requiere un movimiento social que desborde continuamente a las instituciones, si no es imposible, ¿no? Por tanto, también ahí hay que ir con mucho cuidado, ¿no?, en pensar que a través de la influencia en las instituciones autonómicas o estatales vamos a conseguir el cambio, ¿no? Eso sin duda es necesario y va a ayudar, pero el cambio solo se dará si hay un movimiento social que continuamente, ¿no?, va más allá, ¿no?, desborda continuamente la política de instituciones, ¿no? Y eso es lo que va a permitir que las instituciones desobedezcan, eso sí, ¿no? Bueno, al menos es mi visión y lo que creo que la experiencia nos confirma hasta hoy, ¿no? Sí, me han pedido la palabra aquí y creo que por ahí también. Sí, yo un poco, a mí me ha chocado un poco lo que has dicho al principio, de que estaba degenerando democráticamente el Estado, ¿no? Me choca pensar cuándo está degenerando, de cuando hizo una transición tramposa, de cuando hizo terrorismo de Estado, de cuando fuimos a la guerra de Irak. O sea, a mí me genera bastantes dudas que en algún momento
O sea, lo único que se le está cayendo la careta un poco, pero todavía bastante poco, porque, o sea, para mí está, la debilidad es muy relativa. O sea, yo veré un estado débil cuando hagamos esto en el San Mamés y lo llenemos tanto como un partido de fútbol. Cuando lo hagamos con este público, pues todavía creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo y cambiar mucho, sobre todo el relato. Yo creo que el relato es muy importante. Para mí también la crisis sistémica a nivel global, yo creo que parece que es que hay algo que aparece así de la nada y dices, no, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Ahí en el 2008 se les cayó un castillo de naipes que habían montado una serie de personas y hay una serie de personas que han aprendido a ganar dinero en las crisis. Y entonces yo creo que falta mucho incidir en el relato y en dar otra educación, que creo que nos deseducan bastante en la educación pública, que sea pública. Hola, bueno, bienvenido, Carles. Bienvenido, sí, te hablo. Vale. Yo quería comentaros, enlazando la ponencia que habéis tenido los dos, con respecto a, por un lado, la fuerza necesaria de la sociedad civil, del movimiento social, para que, evidentemente, desde las instituciones, pues, se pongan en marcha, ¿no? Me refiero más a Cataluña. Pero lo encargo con lo que has dicho, Alba, porque antes has hablado de la recentralización, que es muy fuerte, muchas disposiciones administrativas, hay muchas vías que está utilizando el Estado, ¿no? Incluso para reapropiarse desde la centralidad que supone Madrid, para que grandes empresas como ACS, ¿no?, pues tengan un poder omnímodo, ¿no? Y quitárselo, bueno, evidentemente a los, digamos, al tejido económico de lo que ellos llaman la periferia, ¿no? De una manera un poco muy, muy, muy graciosa en ese sentido, ¿no? Porque ya denota cierto colonialismo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero quería comentaros, por ejemplo, en el proceso catalán, claro, hay unas etapas y unas fases que hay que cubrir, ¿no? Ya nos han dicho cuáles son esas etapas, nos hablan de el siguiente mojón, pues que está en las elecciones del 27 de septiembre, y antes hay un proceso de 8 o 9 meses en el cual hay que crear estructuras de Estado, hay que poner caparazón de lo que, para que no le, claro, porque a veces esperamos el día D y no hacemos nada, ¿no? Digamos que realmente hay que ponerse en marcha y evidentemente desde las instituciones también, porque el pueblo, bueno, pues ya se ve el nivel de movilización que hay en el caso catalán. Entonces, la pregunta es, ¿realmente qué capacidad tiene actualmente de crear estructuras de Estado? Pues seguridad social, una ley educativa propia, un tribunal, o sea, un sistema judicial propio, todo esto que conforma lo que es la estructura de un Estado, ¿no? Un Estado moderno a nivel europeo es lo que se conoce actualmente, ¿no? Cuando realmente tenemos esas, esas resistencias por parte del Estado, y todas esas artimañas y todo el sistema jurídico-político que lo envuelve y que lo defiende, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, es decir, ¿hasta qué punto pueden llegar y si realmente vale solamente con la movilización popular o con la insumisión institucional, hasta dónde llega eso? Seguramente es una pregunta más para él, pero desde mi perspectiva y sobre todo contemplando cómo hizo el proceso Cataluña, yo creo que una parte de esa pregunta que tú te haces, ellos sí que la tienen resuelta y, digamos, yo creo que el proceso sí que fue diseñado de forma inteligente en el sentido que el trabajo, por ejemplo, que hizo el Consejo de la Transición para la Transición Catalana es un trabajo un poco de responder a esas preguntas, es decir, ¿qué pasa el día después? ¿Y cómo pagamos las nóminas de los empleados públicos? ¿Qué pasa el día después y quién recauda impuestos? ¿Qué pasa el día después y
en la frontera va a haber alguien o no va a haber alguien, qué moneda vamos a tener. Es decir, que yo creo que una de las cuestiones inteligentes y que probablemente da también seguridad a la sociedad civil para movilizarse es que esa parte del trabajo está también hecha y tienen como un poco la garantía de que hay un colchón de respuestas para esas preguntas. En el fondo, vamos a ver, el proceso de recentralización es muy intenso, pero también lo cierto es que la estructura política del Estado español sí que permite tener un cierto camino andado, mucho más, yo creo que incluso en el caso de Euskadi y Navarra, que en el caso de Cataluña y Galicia, por la cuestión del sistema fiscal que tiene, pero en todo caso, si nosotros tenemos un Parlamento, tenemos oficinas administrativas, tenemos un sistema educativo que, a pesar de que esté condicionado por un proceso de recentralización en la toma de decisión normativa, funciona dependiendo de la comunidad autónoma, la sanidad depende de la comunidad autónoma, los servicios sociales también, es decir, que en el fondo tienes una estructura política de respaldo incipiente, que no tiene todas las competencias que debería tener, que no tiene el alcance político que desearíamos, pero que te permite construir no desde la nada. Y el proceso que construyeron en Cataluña es cómo sumar a esa muralla que está a medio levantarse, ayer hablábamos pues así de murallas, efectivamente, cómo sumar y completar esa muralla para llegar a lo que es la estructura de un Estado, si está integrado en la Unión Europea, con también los déficits de soberanía que tienen los Estados en el marco europeo. Porque tampoco es que pensemos que hay Estados en Europa, que uno es Malta. Y Malta, en comparación con Galicia, pues tampoco es que sea algo, digamos, que en términos comparativos, pues bueno, somos más grandes, tenemos unos sectores productivos diversificados, es decir, que hay una serie de cuestiones que yo creo que una parte del camino está semiandado y en el caso de Cataluña yo creo que la otra parte la tienen por lo menos diseñada. Y entonces, esa es mi parte. A ver, desde el punto de vista de la cuestión, que no forma parte de tu pregunta, pero sí de su respuesta, y que quiero señalarla al menos al principio. Efectivamente, sin cuestionar otros ámbitos, es decir, sin poner en cuestión lo que significa la Unión Europea, la OTAN, lo que significa en estos momentos el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, etc., es un tanto ingenuo, por no usar otra palabra, digamos, soñar en muchas soberanías, digamos, porque son marcos, ¿no?, que precisamente, como Alba ha explicado muy bien, ¿no?, lo que pretenden es limitar, anular, ¿no?, cualquier tipo de soberanía que impida sus regulaciones y sus actuaciones, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, el ejercicio de autodeterminación, de independencia y de desconexión empieza por el Estado español, pero no acaba ahí, Si estamos pensando en verdaderas soberanías, realmente en que democráticamente un pueblo pueda decidir su modelo económico, su sistema social, cómo distribuye los ingresos, los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque está, vamos, lleno, ¿no?, de intentos de actos de soberanía que no es el Estado quien los impugna, sino que es la propia Unión Europea, ¿no? Y, por ejemplo, en el terreno económico, ¿no?, es evidente, ¿no? Bueno, esta es una cuestión que, en todo caso, puede ser para otro debate. En segundo lugar, ya entrando en la cuestión que tú planteabas, efectivamente hay diseñado un proceso para dotarse de estructuras de Estado antes de un hipotético momento de independencia y también hay diseñado ya un sistema de lo que serían ya propiamente estructuras de Estado soberano o de Estado independiente, ¿no? En lo que hace referencia a las estructuras de Estado previas al momento de la independencia, ahí se está intentando hacer una lectura generosa y optimista del marco jurídico-político constitucional español y del marco autonómico. Es decir, ahí hay un trabajo jurídico muy serio, ¿no?, en el sentido de intentar sacarle la punta al lápiz, ¿no?, lo máximo posible
intentando hacer una lectura lo más generosa, abierta, flexible posible, ¿no? Ya entraremos dentro de las interpretaciones jurídicas de lo que es el actual marco constitucional y el marco estatutario. Y eso daría pie a la posibilidad, en principio sustentada legalmente, ¿no?, con el marco jurídico actual, de generar estructuras de administración propia de la seguridad social, de hacienda propia, de protección internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Posibilidades de que el Estado ceda a esta interpretación, muy pocas, es muy improbable de alguna manera, ¿no? De manera que el anuncio de creación de este tipo de estructuras de Estado es, de alguna manera, continuar en esa confrontación, en esos actos de desobediencia, ¿no?, en ese ir tensionando la cuerda, ¿no?, para hacer avanzar el conflicto, ¿no?, y hacer avanzar el proceso, ¿no? Es improbable que, con el poder político, ¿no?, que hay actualmente en el Estado español, se pueda dar concesión a esa interpretación generosa del marco jurídico, ¿no? Por tanto, ¿podrán existir en los propios meses esas estructuras? Será voluntad del Parlamento de Cataluña, evidentemente, pero es improbable que el Estado facilite como mínimo el camino, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cuestión. Estas estructuras de Estado que se están intentando crear antes del Día de la Independencia actúan para el Plan A, que es el de la independencia, al menos es nuestro Plan A, pero también forman parte del Plan B, es decir, la espera a la reforma, ¿no? Dentro del movimiento soberanista catalán, dentro del movimiento independentista catalán, dentro de esa complejidad y controversia, los hay que estamos verdaderamente por la independencia. Los hay que se han ido sumando, digamos, por dos razones principales: por la fuerza del movimiento, por la presión del movimiento y por la cerrazón del Estado, ¿no? Pero no era su Plan A, para nada, ¿eh? Su Plan A sería en estos momentos esperar que por parte del Estado se haga algún gesto, se produzca algún tipo de reforma constitucional, esperar un gesto de la nueva corona, etcétera, etcétera, que permita una relectura del sistema autonómico, pues, más generosa, más favorable. Con lo cual, estas estructuras de Estado, ¿no?, que se pueden ir creando ahora, formarían parte ya del nuevo marco, ¿eh?, del nuevo régimen, no de independencia, ¿no?, sino de una autonomía más avanzada dentro del Estado español. Por tanto, tienen esa doble función y tienen esa doble finalidad, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a ver cómo se juega la partida en los próximos meses, en los próximos años, y a dónde vamos a parar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el movimiento catalán es complejo, ¿eh? Es amplio, es fuerte, eso le permite tener momentos de unidad en la hoja de ruta, momentos de unidad institucional o momentos de unidad frente al Estado en la movilización, pero también es un movimiento complejo dentro del cual conviven estrategias y hojas de ruta distintas, a veces con coincidencias y a veces con controversias o con confrontaciones. Y no todo el mundo está dispuesto a llegar al final, ¿eh? No todo el mundo está dispuesto a una ruptura, a un proceso insurgente de desobediencia y de unilateralidad, digamos. No todo el mundo está por ahí, digamos, ¿no? O en todo caso es el Plan C o el Plan D, ¿no? Se intentan buscar, ¿no?, desde la tensión independentista, soluciones reformistas, ¿no? Y otros, pues bueno, desde la tensión independentista intentamos desbordar y realmente ir a un proceso verdadero de independencia. Y ahí el tema de las estructuras de Estado están un poco a medio camino. Pide la palabra por ahí también. Aparición. Bueno, quería empezar comentando que a mí me parece que, y en ese sentido estoy contento, que es una buena noticia el que en el Estado español haya surgido un movimiento que al final ha confluido en una organización que es Podemos, que está dando una ilusión en un Estado, pues, que está, pues, yo creo que Carles lo ha definido muy bien. Dicho esto, pues ya para definir un poco por dónde voy, decir que yo no voy a votar a Podemos. Y ahora voy a contraponer, y por ambas partes, Alba y Carles, habéis sacado elementos que, igual uniéndolos, pues me dan pistas. Yo también así pensaba anteriormente, lo que voy a exponer.
Por una parte, recuerdo que hace poco, en una charla, creo que fue en Valladolid, en la que estaba una de las personas de la dirección de Podemos, y estaba el diputado abertzale Sabino Cuadra, y Sabino Cuadra creo que dijo algo así, todos, y estaba hablando en Valladolid, es decir, no estaba hablando para nosotros aquí, nos jugamos mucho con que el proceso catalán salga bien, el proceso hacia la independencia de Cataluña. Por contra, yo creo que no estoy equivocado si he oído que Pablo Iglesias dice que no tenemos que separar, como dividir, algo de esto, ¿no? Obviamente, una cosa choca frontalmente con la otra. Y, no sé, a mí me parece que Pablo Iglesias es una persona muy inteligente, pero yo, por mucho que pienso en esas dos aseveraciones, la de Sabino Cuadra y la de Pablo Iglesias, yo es que todos mis pensamientos me llevan a que quien tiene razón es Sabino Cuadra. Yo no sé si Pablo Iglesias lo ha dicho porque tiene que cuidar ciertos aspectos pues, para llegar al gobierno, ¿no? Como ellos mismos creo que dicen, tampoco sería al poder, ¿no? Pero, pues por ejemplo, Alba ha mencionado ciertas competencias que se están quitando, cuando se hacen en el lugar, pueden ser ejemplo, ¿no? Para otros lugares. Por ejemplo, en Gipuzkoa, una familia que todos, de Irún, que todos sus miembros son votantes del PP, pero que tienen unos problemas, que tengan unos problemas increíbles de dependencias y de cosas, estoy seguro que van a estar bastante mejor que esa familia que igual vino en las migraciones de los años 60, pues de cualquier punto del Estado español, que su familia allí no tiene las prestaciones que tiene aquí. Y por otra parte, pues digo, y Grecia es un Estado independiente, que no tiene en respecto al Estado español. Y no estamos todo el mundo contento de que esté Grecia como está ahora y no nos aporta más que si alguien le hubiera dicho vosotros tenéis que continuar en la Unión Europea haciendo todo lo que dice la Unión Europea, ¿no? Pues, y un poco por ahí, a ver cómo veis vosotros, porque yo, por mucho que pienso, no encuentro ningún elemento que me permita decir Pablo Iglesias, bueno, parece que por aquí podría ir, pero es que no lo encuentro. Vamos a ver. Es difícil saber en la ambigüedad en que se mueve Podemos hacia dónde van a ir, pero yo creo que alguna pista sí que tenemos. Hace cosa de un mes Podemos presentaba su programa económico y yo os haría un reto, que cojáis el programa económico de Podemos y metáis la palabra autonomía o autonómico. Solo eso, no más allá de autonomía, y no lo vais a encontrar en ningún lado. Porque habla, por ejemplo, de la reforma de la financiación local, pero no habla en ningún punto de la reforma de la financiación autonómica. Eso en el programa de un partido estatal que se supone que cuando menos algo tiene que opinar sobre si hay que reformar la financiación autonómica o no. Pues no, eso no lo vais a encontrar porque no está ahí. Las únicas medidas referidas a las comunidades autónomas que introduce el programa económico de Podemos es una reforma del impuesto de sucesiones para que vuelva a ser de competencia estatal. A mí me parece bastante indicativo de por dónde va Podemos, si ese es su programa económico, que ya es un indicador. Yo este fin de semana veía a Pablo Iglesias en un debate en la televisión y cuando le preguntaban sobre la cuestión de Cataluña, reducía la cuestión de Cataluña y todo el debate territorial a una cuestión de eficacia del funcionamiento del Estado. Para mí, las reivindicaciones de nuestros pueblos no son una cuestión de eficacia, de si se gasta mejor el dinero gastándolo desde Madrid o gastándolo desde Santiago de Compostela. No es una cuestión de eficacia, es una cuestión en parte de identitaria, en parte de que nuestra soberanía nos puede dar mayor bienestar, pero no es una cuestión
simplemente, digamos, de ver dónde se gasta, cómo gastamos mejor el dinero, si lo gastamos todo juntos, si lo dividimos en distintas tartas, ¿no? Y ya la última cuestión, un poco para hacer un comentario sobre eso, otra parte del discurso de Podemos que a mí me hace desconfiar sobre cuál es su visión de nuestras reivindicaciones es que, y por lo menos en las declaraciones que hizo alguna de la líder de Podemos, Carolina Bescansa, en Galicia hace muy poco, hace cosa de un mes, ella es gallega, y le preguntaban precisamente sobre cuál era su posición en relación con el nacionalismo y así, ella decía, bueno, que el nacionalismo no daba de comer y que en este momento lo importante era pagar las facturas y que para eso pues era, digamos, ese era el debate principal para Podemos. Para nosotros, nuestra reivindicación soberanista tiene que ver con pagar las facturas. Pensamos que las vamos a pagar mejor y crear más empleo para nuestro pueblo si decidimos nosotros sobre cómo se organiza nuestra sociedad, sobre lo que os comentaba antes, sobre que nosotros tenemos, por ejemplo, una producción lechera que es, creo que aproximadamente la mitad de la de todo el Estado, pero toman las decisiones por nosotros, pues ministros andaluces, terratenientes, y a lo mejor nosotros pensamos que se tomaría mejor si te tomaran por un ministro gallego y desde Galicia, o en el sector naval o en otras cuestiones. Entonces, para nosotros pagar las facturas tiene que ver con tomar nuestras decisiones soberanamente. Para Podemos eso no es una prioridad. Entonces, a mí realmente me hace desconfiar un discurso que concentra estas tres cosas, es decir, que hace un programa económico y se olvida de mencionar cualquier mención al poder económico y al poder fiscal o al poder tributario que puedan tener las comunidades autónomas, que se olvida, que lo reduce a una cuestión de eficacia y que nos dice que es un debate que va después de los otros, que se pone a la cola. Y entonces, esa es mi opinión. Bueno, en nuestro caso, la cuestión de nuestro marco nacional, los países catalanes con Podemos es indiscutible. No hace falta ni ponerse a hablar, ¿no? Es una categoría que no existe ni en su mapa mental ni en su vocabulario y que además va a ser caballo de batalla, ¿eh? O sea, eso va a ser motivo de confrontación, ¿eh? Por otra parte, compañeros y compañeras de Podemos, de Podem, ¿no? En Cataluña, o de Guanyem, ¿no? Una candidatura, ¿no?, municipal al Ayuntamiento de Barcelona, comparable, ¿no?, a Podemos, nos están diciendo ya que la cuestión nacional hay que desplazarla del centro de la agenda política, ¿eh?, para colocar la cuestión social. Nosotros, en colocar en el centro la cuestión social, ya estamos de acuerdo, bienvenidos, ¿no? Gracias por apuntarse, gracias por sumarse. Nosotros ahí ya estábamos, ¿no? Lo que pasa es que lo que no vamos a permitir es que del centro de la agenda política se desplace la cuestión nacional, ¿no? Yo me alegro de la emergencia de Podemos a nivel del pueblo español. Me parece que al menos es algo esperanzador, ¿no?, que tiene un potencial y que hay que ver, ¿no? Igual que me alegro del triunfo de Syriza en Grecia, ¿no?, o igual que me alegro, pues, del triunfo de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Desde luego que me alegro, ¿no? Pero yo le preguntaría a Podemos y a Pablo Iglesias una cuestión fundamental. Oiga, ¿Podemos, Pablo Iglesias, va a reconocer que los países catalanes son un sujeto colectivo de soberanía? ¿Va a reconocer que como tal tenemos derecho a la autodeterminación y a ejercerla unilateralmente? Es decir, ¿va a romper el principio constitucional de que hay una sola soberanía? Si me dice que sí, podemos hablar. Si no, no hay nada más de lo que hablar. En Europa seguramente estaremos juntos o a nivel internacional estaremos juntos en muchas cosas, ¿no? Es probable que tengamos algunas coincidencias, ¿no? No lo sé, al menos está por ver, ¿no? Es un potencial, ¿no? Es una formación que se define como rupturista, por tanto, tal vez, ¿no?, a nivel internacional, a nivel global, ¿no?, a nivel de los grandes temas, podamos tener alguna coincidencia, pero a nivel de una cuestión fundamental, como es la cuestión del Estado y la cuestión nacional, posiblemente tendremos poco más de lo que hablar o casi nada, ¿no?
esta es mi visión. Sí, un apunte más de Alba. Solo una pequeña cosa más, que también yo creo que es indicativa de otra parte del discurso que, en el que yo creo que fallan. Ya he leído dos entrevistas con Pablo Iglesias, una en el periódico de Cataluña y otra en El País, me parece que fue el domingo anterior a este, en las que, por ejemplo, la cuestión lingüística se considera también una cuestión secundaria. En el caso del periódico de Cataluña, decía que a él le daba igual en qué idioma hablar a la escuela con tal de que se atendiera a los niños. Y en el caso del País decía, a mí me da igual en qué idioma hablen los médicos, si es en euskera, en catalán o en castellano o en gallego, con tal de que se preste el servicio sanitario. Y claro, esa afirmación, desde el punto de vista de pueblos que tenemos una lengua distinta, es una afirmación que demuestra una incomprensión total de cuál es la misión tanto del servicio público de educación o el servicio privado, digamos, de la educación o de la sanidad. Un médico habla con sus pacientes en la lengua en que hablan sus pacientes y para diagnosticarlo necesita hablar, no solo necesita un fonendoscopio o una radiografía, necesita conocer cuáles son los padecimientos de sus médicos. Yo cuento una anécdota casi siempre que hablo con esto. Yo tengo una tía que es neuróloga y llegó a su hospital en Coruña un marinero chino que se había pegado, no sé si había tenido un ictus o un golpe en el barco. Y claro, fue muy difícil hacer el diagnóstico de ese enfermo porque no le entendían nada. Entonces, ¿cómo diagnosticas a un enfermo que lo primero que pasa es que no te puede contar qué le pasa? Pues pierdes una gran parte de tu capacidad diagnóstica, porque lo primero que hacemos a un médico es ¿qué le pasa? Me duele la cabeza, me duele un riñón, hace dos días que tengo un dolor de cabeza insoportable o fui solo desde ayer. Eso es necesario. Entonces, la lengua es importante para la sanidad y la lengua es muy importante para la educación y para el mantenimiento de nuestras identidades como pueblos. Entonces, alguien que contesta a esa pregunta, me da exactamente igual en qué idioma hable el médico o el maestro, lo importante es que los niños tengan clase y que el médico abra la consulta, pues a mí me demuestra que hay muchas cosas que aún no las entendió y entonces que estamos hablando en planos distintos. Muy bien, ya nos estamos acercando a la hora de cierre, creo, de esta Casa de Cultura. De todos modos, quiero aprovechar que quedan unos minutos para hacer una última pregunta. Se ha hablado aquí bastante de Europa, también de Grecia. Hemos visto lo que ha pasado, la presión que ha habido por parte de instituciones europeas a los electores griegos en lo que es un proceso electoral común en un Estado soberano. Me gustaría saber hasta qué punto la propia Unión Europea no es un actor un poder fáctico suficientemente cortocircuitador de procesos emancipadores como puede ser el de Cataluña, el de Galicia, después catalanes, Galicia o Euskal Herria, entre otras cosas porque, por ejemplo, un trabajador del Parlamento Europeo me comentaba el miedo que existe, por ejemplo, en el Parlamento, en Europa, a que los países catalanes se independicen porque haría inviable que el Estado español pagara su deuda contraída con el Banco Central Europeo. Entonces, me gustaría saber qué punto más allá del Estado es Europa como un agente cortocircuitador. Bueno, efectivamente, en parte ya contestaste la pregunta. El Banco Central Europeo votó tres días antes de las elecciones griegas y votó con el programa de los bonos europeos diciendo que Grecia no entra. No entra hasta julio y en julio ya veremos si entra en función de cómo se porten. O sea, que Europa está claro que está votando y votó en los días anteriores al referéndum de Escocia. Es decir, que sí que hay un posicionamiento por parte de las instituciones europeas en el sentido del mantenimiento del status quo, que es, digamos, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. En ese sentido, ayer comentaba Carles en otra charla, digamos, el aspecto crítico que se lo dejo a él. Yo creo que un aspecto inteligente del proceso en Cataluña, aunque tenga aspectos criticables, es que da la batalla por fases. En el sentido de que por ahora no cuestionamos el marco europeo
e intentamos convencer a los agentes internacionales con una serie de acciones diplomáticas, desplegando pues eso, desde conferencias en universidades europeas, que entrevistándose con gobiernos extranjeros, como una fase de generar confianza para que se pongan las menos piedras posibles en ese camino. Y después ya veremos, está claro que más no va a cuestionar el marco europeo, pero no necesariamente más tiene por qué ser el presidente del primer gobierno de Cataluña independiente. Entonces, a mí sí que, digamos, desde un punto de vista de organizaciones de izquierda independentista, probablemente tengamos que pensarnos si tenemos que ir a cuestionarlo todo al mismo tiempo o si debe haber una aproximación gradual y decir, bueno, pues ahora la primera batalla es la interna y la segunda será la otra. Pero a lo mejor, digamos, es como estratégicamente puede ser más, más correcto y desde luego es lo que hizo Cataluña. Tiene críticas y esas os va a decir Carles seguramente, ¿no? Bueno, sinceramente lo que hay que volver a plantear es que el movimiento soberanista independentista en su complejidad, en este sentido, pues conviven las dos visiones, digamos, ¿no? O las tres visiones, ¿no? Una visión que no tiene ninguna duda de que una posible soberanía o independencia catalana tiene que estar necesariamente en Europa, porque ese es su modelo y porque ese es su sistema, ¿no? Con lo cual es un planteamiento que no cuestiona para nada el statu quo, lo que quiere es incorporarse al statu quo. Es decir, es un problema de que yo quiero estar en el statu quo en una posición de mayor centralidad que el Estado español no me permite adquirir, ¿no? Con lo cual yo tendré más oportunidades en el mercado global, en el statu quo, etcétera, etcétera, si tengo detrás un Estado propio o al menos tengo una semisoberanía, ¿no? Que me permita pues tener más oportunidades, ¿no? Y por tanto sería un planteamiento soberanista muy pro Unión Europea, digamos, ¿no? Es decir, ese es nuestro marco porque ese es nuestro modelo de referencia. Desde luego es un planteamiento que abandona absolutamente cualquier idea de Europa de los pueblos, de Europa de las naciones, que no cuestiona la Unión Europea y por tanto sus alianzas, su diplomacia, ¿no? Lo que intenta es acercarse lo más posible a las grandes potencias, en definitiva, ¿no? Porque lo que no cuestiona es el statu quo, como decía, lo que quiere es incorporarse a él, digamos, ¿no? Ese es un planteamiento. El segundo planteamiento es el que plantea a Alba, ¿no? En todo caso, esto vamos a dejarlo para después, ¿no? Es un tema de debate, es un tema de discusión, es un tema de controversia. No vamos a plantear ahora esta cuestión, ¿no? Y, de hecho, este fue un debate muy vivo en algunos momentos para discutir la formulación de la pregunta, tanto en las consultas populares que se hicieron, recordaréis, hasta el año 2010, como después en la consulta del 9 de noviembre, ¿no? En las consultas populares ya hubo una gran discusión si se tenía que incorporar o no el tema de la Unión Europea. Y había un corriente muy fuerte que decía, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente dentro de la Unión Europea? Al final, digamos, justo de este debate, de esta controversia, se impuso la tesis de obviar el tema de la Unión Europea porque no era motivo de unidad, ¿no? Obviarlo, por tanto, tanto en positivo como en negativo, dejarlo para después, ¿no? Y hay un tercer corriente dentro del movimiento soberanista independentista que cuestiona además el tema de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, que plantea que un proceso de independencia respecto al Estado tiene que después ir acompañado a un proceso de desconexión respecto a la Unión Europea. Y conviven ahora mismo, en distinta correlación de fuerzas, por supuesto, pues las distintas corrientes. En cualquier caso, yo quiero llamar la atención respecto a que, más allá de debates ideológicos, ¿no? Políticos, desde mi punto de vista, hoy la Unión Europea es un problema, más que una oportunidad, tanto desde el punto de vista de ejercicio del derecho a la autodeterminación y de la independencia, como desde el punto de vista de políticas sociales, de políticas económicas, etcétera, etcétera. Es un problema, es decir, realmente es una cortapisa muy importante
a cualquier planteamiento soberanista independentista que quiera realmente hacer refundación de una nación y generar un proyecto político innovador, ¿no? En el terreno social, económico, político, democrático. Eso va a ser un problema muy, muy importante. Y por otra parte, Europa y la Unión Europea es un proyecto en profunda crisis, en profunda crisis. No es caballo ganador, es decir, más allá del debate ideológico-político, para los pragmáticos, digamos, o para los pragmáticas, ¿no? O para las pragmáticas, cuidado con las alianzas, porque la Unión Europea hoy pues es un proyecto político, económico, social en crisis, ¿no? Con lo cual, cuidado, porque igual pensándonos que nos apuntamos a un caballo ganador, ¿no? Nos apuntamos a un problema, ¿no? Y a lo mejor lo planteo como discusión o como debate, ¿eh? Las alternativas están más en el terreno de la desconexión, ¿no? Otra cosa es la táctica, ¿no? Y en qué orden se da eso y en función de qué proceso, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ya son las 9. Entonces, antes de terminar, comentar que se han repartido cuadernos muy, muy interesantes sobre el TTIP y están a disposición vuestra ahí en la entrada. Decir también que ahora creo que va a haber un pequeño lunch aquí fuera. Y sin más, decirles a Carles y a Alba que ha sido un auténtico lujo tenerles como ponentes, que estaríamos de aquí otro par de horas como mínimo. Eta zeu ere, ba, eskerrik asko ona etortzeagatik, espero dugu berriro errepikatzea alako beste saioren bat, eta bueno, ba, ondo pasa, eta gabon.